Paula Jaramillo, ¿qué significa para usted estos eventos de GAO en Medellín, donde usted tiene tanta intervención? Pues mira, para mí es un honor poder contribuir y trabajar de la mano de la Fundación de GAO para promover estos valores de ética, de innovación y de coherencia en mi ciudad, una ciudad que yo tengo en mi corazón, que además les cuento que estoy viviendo en la ciudad de Medellín desde hace muy poco, después de 22 años de vivir en Bogotá. Siempre estuve convencida desde hace 5 años cuando con Jaime Abello empezamos a trabajar estratégicamente este sueño de que Medellín tenía que ser la sede de este festival que tiene mucho por contar. Medellín es una ciudad que tiene una historia por contar muy bella y yo sé que no me equivoqué al escoger a Medellín como la ciudad sede de los valores de GAO, porque es la ciudad que realmente confluye con esos valores. ¿Qué mejor ciudad para mostrar en Colombia que esta, que ha sabido transformarse, que es una ciudad que tiene el corazón abierto para todos, que tiene, a mí me encanta promover eventos para la ciudad? Vendrán sorpresas nuevas, distintas a este festival en las que estamos trabajando desde mi compañía, así que yo siempre voy a hacer por Medellín todo lo que esté a mi alcance. Yo a Medellín la tengo totalmente en mis entrañas.